Aspecto artístico de Deadlight es como el origen de la idea y realmente depende mucho de eso. El juego es una atmósfera, esa atmósfera se consigue gracias a un aspecto visual. La paleta, la ambientación, todo eso está bastante cuidado para no meter la pata. Las dos grandes directrices son el hiperrealismo y la luz sobreexpuesta, que no entra dentro del hiperrealismo, es una estilización. Un enfoque pictórico de la realidad, no pretendiendo ser totalmente real, pero que transfiere una sensación que se lea rápidamente para poder jugar. La propia imagen del juego, rota, sucia, descarnada. El logo, la portada, que no es un render con explosiones ni pechos grandes. Podrían haber puesto un dibujo de un tío reventando la cabeza a un zombie, y bueno, eso decidió apostar por algo más psicológico. Una propuesta muy sobria, reforzar la psicología, el carácter del personaje, en relación al logo. 3.000 versiones del logo. La primera. La primera. Estamos en un mundo realista. Aquí tienes la realidad como referencia. Tú creas un concepto de un hospital, das una sensación de cómo es el hospital, de qué tipo de objetos hay por ahí, de cuál es la atmósfera general. Una vez ya está definido el look, se tira un poco de la realidad para expandirlo hacia lo que es el nivel entero, ¿sabes? Muchísima labor de investigación, de research. Muchísima. Sí. Asegurarse de que las cosas son como en 1986. Por ahí hay unas cosillas que se escapan antes. Estas escenas cinemáticas le sirven a Antonio para hilvanar los actos. Tuvimos la oportunidad de contar con José Luis Baello, antiguo director de arte de Mercury Steam. Hereda parte del aspecto visual del resto del juego. Paletas muy restringidas, claroscuros muy fuertes, tiene un aspecto sucio, mugriento. Que te mete realmente con muy pocos trazos. Randall Wayne es una de las últimas personas vivas. Hay mucho de Viggo Mortensen en The Road. El diseño final parece que es de Luis Tomás. Antiguamente pasó por muchas etapas y hubo un montón de dibujos antes de llegar a como se ve ahora, ¿no? Que lo que se ve ahora es él. Pero tuvo múltiples looks. Por ejemplo, que Oscar y Mar, para hacer la cabecera, lo hiciesen a mano, con mucho cariño, rompiendo papelitos. Y este es el original que se usó para hacer la animación. Mucha gente dice, ¿cómo está hecho? Es digital, ¿no? Y hoy en día todo es digital. Pues no, está hecho y filmado de verdad. El rollo detallista va hasta el extremo. Todo el escenario tenga un nivel de pulido. Un examen bastante cuidadoso de ver qué es lo que tiene que pintarse, qué es lo que no. Cuando un escenario da la sensación de estar terminado, todavía se le dan vueltas de tuerca. Tiene una puesta en escena bastante, bastante bien hecha. Está mal que lo digamos nosotros, pero...